El autor del libro, Manuel Ponce, explicó que el libro habla de su experiencia personal con el COVID, que sufre una crisis y que intenta sacar el lado bueno de la situación y aprovechar este tiempo aislado en el hospital. Lo mejor que podemos hacer es sacar algo provechoso de, de, de todo lo que estaba ocurriendo, de las circunstancias. Y así fue cuando, como nació este libro, Crónica de un náufrago, que... Habla sobre mi experiencia personal con el COVID, no habla de hospital, no habla de camilla, de médico, de enfermero, nada de eso. Habla de, de una persona que por circunstancia de la vida se encuentra en mitad de, de la nada, del océano, lo lanzan de, 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 un, de un barco y se lo traga un pez gigante. Es parecido a, a como si fuera el relato en primera persona, el diario del profeta Jonás. ...el cual se lo tragó una ballena, ¿no?". Por su parte, el presidente de ADEN Campo de Gibraltar... ...Javier Cozar, ha agradecido al autor... ...que pensara que su asociación era merecedora de su trabajo... ...y tuvo palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento... ...y todos los que colaboran en la adquisición del libro. Y principalmente a Manuel, como ya le he dicho... ...por activa, por pasiva, se lo he dicho por WhatsApp... ...se lo he dicho esta tarde personalmente... ...porque es la primera vez que no, que no hemos visto físicamente... Eh, ...agradecerle que piense que... Que su acción y su trabajo es. Eh, haya visto en nuestra asociación, sea merecedora de, 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 de ese trabajo que él ha realizado. ¿no? Porque al fin y al cabo, nosotros realizamos una, una labor que, que no presta a nadie, que no hace la administración. y bueno, que la gente confíe y vea que el trabajo que realizamos es merecedora de un fin de este tipo o de cualquier otro, pues para nosotros no llena de, de orgullo y satisfacción sin que parezcan las palabras de otra persona. El acto contó con la presencia del teniente de alcalde, delegado de salud, Juan Serván, que felicitó al autor y animó a su compra, ya que la recaudación por la venta de este libro tiene un carácter solidario, pues su importe se destina a la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar hacer eh, esta presentación aquí en el municipio de, de San Roque y a la misma vez también tener ese detalle con la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Libertad, que bien sabemos que ellos les eh, necesitamos ayudas por todos sitios y todo lo que se le vaya arrimando y todo lo que se, se le pueda aportar, pues ellos lo van a, lo van a coger con, con los brazos abiertos y más en estos tiempos tan, tan difíciles.